Hola, 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 hola Pipi, hola, ¿cómo están Pipiruli? Hoy tenemos la segunda parte de estas fabulosas colecciones, pero enfrentadas una con otra. En el caso de Epic Animal 4 Elementos versus Epic Animal Jungla. En el primer videíto, aquí tenemos tres sobrecitos. En el primer videíto que hicimos de este fabuloso versus, esos fueron los tres que compitieron contra esos tres y ganó Epic Animal 4 Elementos Serie 2. Hoy abriremos otros 3 sobrecitos de cada uno, en total 6 sobres, y veremos cómo sale hoy ese versus tan fabuloso que solemos ver y disfrutar. Vamos a comenzar con Epic Animals 4 Elementos. Este es el primer sobrecito que vamos a abrir y de esta forma comenzar esta batalla de gladiadores animalescos. ¡Oh! Bueno, este es el mismo, exactamente el mismo que nos tocó en el primero. Ven, ahí lo tengo. Ya nos había tocado, obvio, es una caja y pueden tocar repetidos. Este es uno de los que obviamente hizo de que gane en el video anterior Epic Animals. Así que hoy tiene muchas posibilidades si empezamos así. Aquí tenemos lo que sería como una especie de dragón de Komodo perteneciente a el elemento. ¿Recuerdan qué elemento? Pues por las dudas, si no lo recuerdan, aquí los voy a ayudar un poquito. Fuego, aire, agua, tierra. Aquí tenemos a lo que sería un dragón de Komodo, pero de estos más fantásticos, ¿sí? Perteneciente al elemento tierra de esta fabulosa colección. Miren qué pedazo de garras más espectaculares. La boca súper alucinante, aparte de la posición que tiene la boca así abierta, bien feroz. Me gusta mucho, yo ya lo dije con Aguel, me gusta mucho, ya tengo dos, así que me gusta el doble, así de fácil. Se estira muy bien la cola y hace todos los movimientos típicos de este tipo de muñecos flexibles, que son muy divertidos. Lo vamos a poner ahí y vamos a abrir un sobrecito de Epic Animal. A ver qué es lo que nos toca, si esta vez son más potentes estos que aquellos. Vamos a ver. Ah, el primero que nos toca es... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Este me gusta muchísimo. Muchísimo. No recuerdo el nombre de este, sinceramente. No lo recuerdo. Pero ustedes seguro que me van a ayudar. Yo me arriesgo a decir que es un gecko, no un gecko, gecko, gecko. Demonio o cola hoja o algo parecido. Ustedes lo comentan. Si ustedes lo saben, que seguro que lo saben, lo comentan. Así que este es el que nos toca del lado de Epic Animals Jungla. Ahí tenemos su cabeza, con unas rayitas en la parte superior, todo su lomo y al final de su cola. Una rayita anaranjada, oscurita, y todo el resto del cuerpo es marrón chocolate, ¿no? Así un marrón que da ganas de mordisquear. Muy, muy guapo. Las patitas, miren cómo se mueve todo, ¿eh? Las extremidades. Es muy flexible, muy, muy flexible. Y también se estira. Ahí lo tenemos, se estira. Estira las patitas, saluda. Hola, pipis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pues aquí tenemos al, creo que gecko diablo o gecko cola hoja. Ustedes lo comentan. Vale, de eso se trata, de compartir. Este competiría directamente con él, pero en el conjunto vamos a ver qué es lo que sucede. En el tamaño, el gecko es bastante más grande. Miren, es bastante. La cabeza es más grande. El lomo, bueno, es más o menos similar. Y estirándolo un poco, sí, el gecko es más grande. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. No se ve muy bien, pero sí, sí, es un poco más grande. Lo vamos a poner ahí a los dos. A ver, que se conozcan, que compartan, que vayan viendo ellos el video, que le pongan like. Y vamos con el segundo sobrecito de Epic Animal 4 Elementos. A ver qué es lo que viene en este. Vale, a ver, es color azul. Tiene cola. Y... ¡Wow! ¡Wow! Da miedo, ¿no? Da mucho miedo, ¿no? Pues sí, da mucho miedo porque es un mega dinosaurio que no sé con qué compararlo. Esto es alucinante, es como una especie de masosauro, mososauro, masomonosaurus,
pero con cuello más alargado, en vez de tenerlo así bien enganchadito al cuerpo, como sería ahí, y con esta cresta en la parte superior y con unos dientes enormes. Pero también podría ser como una especie de Pokémon Lapras, pero con maldad, ¿no? Lapras es más así, más suavecito. O también podría ser una especie de Lago Ness, pero este con más maldad, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Qué vamos a hacer? Así que cada uno... miren esos dientes, qué miedo. Miren esos dientes. Se come el jeco. Y ahora lo hace caquita. Ahí apareció el jeco. Se lo come. Y ahora lo hace caquita. Pues ahí lo tienen. Bueno, aquí tenemos a este enorme animal. Enorme animal. Que también sabe hacer piruetas. Que sea feroz no quiere decir que no se sepa divertir. Miren. Exactamente. Este que pertenece a Epic Animal, al elemento agua, lo vamos a colocar aquí. Y ya es muy feroz, así que me da un poquito de miedo. Y me parece de que da mucha ventaja a este equipo. Vamos con este que es bastante gordito, bastante redondito. Vamos a abrirlo por ahí. Y sale un... ¡No! ¡Pobrecito, el koala! No, este no es un koala. ¿Qué digo koala? Este es un elefante africano. Pues tampoco. ¿Qué es este? Que no me acuerdo. A ver, pipis, díganlo ustedes. ¿Cómo se llama este animalito que le gusta tanto dormir la siesta? ¿Eh? ¿Cómo se llama con esa cara que tiene de dolobu? ¿Eh? ¿Ustedes saben? Pues este se llama... A ver, no escucho. Díganlo. ¡Perezoso! Pues sí, es un perezoso. Dije un koala, un elefante africano, ¿qué estoy diciendo? Mírenlo, qué bonito, el perezoso se engancha así al dedo y se queda ahí durmiendo durante horas y horas y horas. A él le encanta dormir. Camina súper lento, súper tranquilo, súper relajado. Él no tiene problemas de llegar tarde al trabajo, de llegar tarde al cole. Él, en ese sentido, no se hace problema. Él se mueve con relajamiento, con tranquilidad y llega bien a todos lados. Nada de ir con prisas. Así que aquí tenemos a nuestro perezoso que va a competir junto con el gecko, que me parece que van a perder, pero por goleada. Porque contra aquellos dos bestias va a competir y va afuera. Vamos con el tercer sobre. Esto ya me parece de que va a ser demasiado. Y nos encontramos con uno de fuego. Y tiene la cola de fuego, las patas de fuego y la cabeza. ¡Ah! Una hiena de fuego que me encanta. Me parece extraordinaria. Miren esto. Qué línea que tiene. Qué maravilla. Maravilla. Miren el lomo. Wow. ¿Cómo hacen las hienas, chicos? Ustedes que saben mucho. ¿Cómo hacen? No. ¿Cómo hacen? Tampoco. ¿Cómo hacen? A ver, dígame. Yo escucho. Ustedes hagan lo que yo escucho. A ver. El de atrás que lo diga de vuelta. A ver, ¿cómo era? Ah, medio así. A ver si me sale, ¿eh? Voy a intentarlo. Más o menos. Bueno, eso es cualquier cosa. Pero no pasa nada. Aquí tenemos una hiena que le gusta correr mucho. Miren cómo corre. Y se fue. Y vuelve. Con esa boca. Con esa lengua. Con esas orejas. Tiene orejas de mí. Yo tengo las mismas orejas. Los dientes no, ella tiene los dientes mejor. En el culito. Para tirarse peito. La hiena. La hiena de fuego. Esto es que es complicado, ¿no? Que ahora estos tres se enfrenten contra aquellos dos que son más tranqui que no sé. Parece un grupo de jubilados. Contra un grupo de adolescentes enloquecidos porque salen del fútbol. ¿A qué sí? Es que no puede ser, miren eso. Esos tres son terribles. Vamos a ver si de este lado hay uno que pueda rescatarlo de Epic Animal Jungla. Vamos a ver, Pipi. Igual no se van a hacer daño, pero dan miedo aquellos tres. Pues de este lado toca. Claro, porque este lo salva seguro. Este les mete un lengüetazo a aquellos tres que los deja tieso. ¿A qué sí? Miren lo que tenemos acá, una belleza alucinante. Me encanta, muy bonito. Y este es un camaleón, ¿no? Esto es un camaleón.
hay una canción que no voy a cantar porque sé que me pueden se pueden desuscribir y quizás no ver más videitos, pero que dice el camaleón, nama, el camaleón cambia de colores como el corazón. Como el corazón, no, no es así, tu corazón, nena, es bueno, no importa, ahí lo tenemos. Este es el camaleón de color verde, con el ojo amarillo, con las uñas negras y con el lomo azul oscuro. Con una cola estirable, muy estirable, ¿eh? Que eso es lo bueno que tiene. ¿Por qué? Porque este viene en defensa, al igual que con la lengua, viene en defensa de estos otros dos. Y este es... ¡pa, pa, 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 pa! Ya ganó, ¿eh? Ganó. Ganó el camaleón. El camaleón asesino ha conseguido derrotar a tres monstruos de los elementos. Así que damos por concluido este video, pipiruli. Pará, camaleón, pará. Lo vamos a poner ahí. A ver. Como ferocidad, como monstruosidad, como potencia dentil de dientes. Pero como gracioso, como colorido, aunque este es muy colorido, me encanta. Y como extrañeza, que estos son muy extraños porque son fantásticos. Como un empate, ya está, basta. Un empate, un empate. Sí, Pipi, yo termino en este video que es un empate. Si ustedes no creen correcto el empate, pues ponen, no, ganó los elementos, no, ganó el jungla. Lo que ustedes crean que corresponda. Pero para mí esto es un empate porque estos son fantásticos, ¿sí? Mientras estos dos están peleando, este descansa, entonces después lo releva. Y estos van a... siempre y se cansa muy rápido. Así que nada, Pipis, este es el versus Epic Animal 4 elementos contra Epic Animal jungla. Ustedes determinen cuáles son los mejores o cuáles les gustan más. Yo se los dejo en sus manos. Comentarios, like, suscripción, comparten el videito. Y recuerden siempre, sean muy, muy felices. Bye, bye.